Hola, desde Radio Ciudad de Bella. Son las 14 horas do miércoles 16 de abril, do ano 2041. La temperatura en este momento es de 14 grados. Infórmanos que los objetivos para reducir o crecimiento global cumpliéronse. Si alguien necesita desplazarse con rapidez, puede ponerse en contacto con taxis voadores disponibles en Porta Real. Queremos lembrarvos que mañana deberá de ser obligatorio o uso de máscara en interior. Mañana de 11:30 a 12 horas en Radio Ciudad de Bella entrevistaremos a dos epidemiólogas exalumnas del centro. Falarán de la pandemia actual que compararán con COVID-22. Hoxe pasamos un agradable día na escola. Grazas pola vosa colaboración. Non vos preocupedes que seguro que están antes de chegar. Ademais, eu non teño prisa ninguna. De acordo? Aí está a miña nai. Ai, Leo, perdón, sinto moito que non encontraba donde aparcar. Xa sei, tanto, pero non pasa nada, que non teño prisa. Mira, quería ter unha titería contigo, que non tivemos aída ninguna. Pero non te preocupes, quero adiantarte que está adaptándose moi ben ao centro. Pois nada, como me alegro que me dís, porque a verdade é que non quería nin vir a Coruña, non quería vir ao cole, a verdade é que foron moitos cambios últimamente, seu pai e o meu xeito, bueno, pois decidimos que unha vez que faltara, vio volver a casa outra vez. Sinto moito, tivo que ser moi duro. Teño aquí a miña familia, entón, bueno, pois, estamos acostumándonos a todos os cambios, verdad, Leo? É moi ben, fai moi ben. A que sí? A verdad que isto está como sempre, xa que eu estive aquí. Elena, ti és Elena, non? Aí vengo moi pai, xa era hora. Non, sinto moitísimo, había moito tráfico. Pero papá, si temos andando. Había moitos semáforos en el rey, non os podía saltar. Papá, este é o meu amigo Elena. O neno non podo que chefa nel. Esta é a súa nai, Jaime. Jaime Torres? Mateo. Esti. Pero, onde te ves vos? Creo que Jaime e Mateo deberían ser expulsados. E que xa non é a primeira vez que se pelexan. E toda a clase, todos pa casa. Bueno, espera. Pero enfadeime moito, xa sei. A ver, pensa un pouco, que outra cousa podemos facer? Un baile. Eu propoño que preparen un baile nos recreos. Podemos poñer de data a tope o venres antes das vacacións. Parecense ben? Mellórate, un bico, chao. Yo te voy a odiar y no pienso en nada más. Déjame en paz, yo ya no puedo más. Estou farta deste enfado que ni me va ni me viene. O máis sensato é preparar este maldito baile e recuperar a nosa liberdade. Eu prefiro xogar ao fútbol que bailar. Alguén sabe como empezou a pelexa? Foi Mateo, deu-me un balonazo. Non foi Mateo, fun eu sin querer. Miú dolió por nada e para nada. Eu opino o mesmo, parecemos nenos pequenos pelexando por todo. A min tedesme un pouco farto. Jaima, somos amigos, pero non te entendo. Mateo non te fixo nada, o foi hace moito. Igual ni te acuerdas. Mozos, non me gusta nada que escuchamos. Ás veces o paso moi mal. Eu os pido perdón. O que queira pedir perdón, que dé un paso adiante que se poña a bailar. Te pido perdón, te pido perdón. Lo siento de veras, te pido perdón. Yo quiero arreglar la que se formó, ya no puedo más, te pido perdón. Jaima, ¿y ti?
Yo lo siento, no sé ni lo que digo. Cómo empezó, fue hace mil siglos. No te preocupes, yo hice lo mismo. Lo siento tanto que no me atrevo ni a decirlo. Ya pasó todo, ahora todo es diferente porque tú y yo nos arreglamos. Son las palabras, porque la cabeza controlaba y el corazón no hablaba. Ya lo sé, hasta la cabeza se nos fue. Nos abandonó en este mundo que tenía dos bandos que ahora se han juntado y la paz volvió y nadie se lo esperó. Iba una rosa blanca como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Cultivo una rosa blanca, uno con enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca. Pero dime, ¿sabes a mí? A mi pai venía de una amiga desde que se separó y está un poco adolescente. Contamos con la casa. ¿Queredes ir a...? ¿A qué? ¿A bailar? No, a bailar no. A comer. Cocino, muy bien. ¿Imos logo, qué? Venga, logo, pásate bien. Chao.